Bueno amigos, ¿cómo están? Espero muy bien. Video, cómo obtener la barba del viejo, cómo tener el emote veterano del Pío Pío y cómo tener la skin que ven en pantalla. Es muy fácil, simplemente vamos a girar una de las columnas de abajo, de la más barata a la más cara. Y como ven, la primera cuesta 40 diamantes, toda la fila. Les recomiendo que si quieren ahorrar muchos diamantes, giren de compren toda la fila, ya que es muy poco probable que les toque la llave girando de a uno en uno. Este evento está muy fácil de sacar. Aproximadamente con 1500 diamantes se sacan todos. Si solamente quieren la barba del viejo con 800, el emote Pío Pío con menos de 500 diamantes. Yo creo que lo más importante, la barba, el emote del Pío Pío y por supuesto la skin, que realmente no es que me agrade mucho, así que yo voy simplemente por el emote de hecho, la barba, perdón, ya la tengo. Y como ven, aquí empezó a hacer los giros de 50 de uno en uno para que se den cuenta que es muy difícil sacar la llave. Así que es más recomendable comprar toda la fila completa. Es decir, esa fila, la segunda fila vale 75 diamantes. Tiene un descuento del 25%. Y como ven, de hecho los premios son caquita, pero igual sale más barato comprar toda la fila porque Garena nos va a terminar estafando. La primera fila cuesta 40, la segunda 75, la tercera cuesta 315 diamantes, es decir 400 diamantes de la primera a la tercera fila completa. Ahí desbloqueamos lo que es el emote del Pío Pío cuando consigamos la tercera llave, y pues ya si tienen la barba, pues ahí se ahorran muchos diamantes, ¿no? Con menos de 500 ya tienen el emote. Si quieren la barba ya deberían de gastar unos 800 diamantes, como les dije. Lo que tienen que comprar de la fila 1 para pasar a la 2 es la llave, solamente la llave, pero como les dije, es mejor asegurar toda la fila porque es muy difícil, Garena termina estafando. El último giro cuesta 500 diamantes, que es el giro de la skin, que es la que ven en pantalla, paquete de oscuridad enmascarada. Lo veo muy sencillo, de hecho creo que hay una skin muy parecida a esta, la que salió en la tienda misteriosa. Y pues lo más importante obviamente es el emote Pío Pío. Ahí está, seguramente muchos se lo van a equipar. Un emote que yo pensé que no iba a volver. Y pues seguramente muchos veteranos van a llorar que por qué este emote, que una cosa y la otra. Pero bueno, ahí está Garena, no come de cuento como dicen. Y está con el emote y con esta skin. Amigos, like, comenta, suscríbete. ¿Te gustó que volviera el emote Pío Pío y la barba? ¿Sí o no?